Esta clase la he denominado Semana Santa para Dummies. En 2019 escribí un artículo sobre el particular y a estas alturas del siglo XXI hablar del catecismo astete no significa nada para los jóvenes, quienes tampoco se formaron con la cartilla La Alegría de Leer y mucho menos con Nacho Lee o Coquito. Lo importante es que la necesidad que se tenía por parte de todo cristiano al llegar a la edad del uso de razón, antes los 7 años, requiere un conocimiento por lo menos global de las verdades de la fe y de una serie de conocimientos mínimos en una temporada importante para los católicos como lo es la Semana Santa, razón por la cual explicaré algunos términos para que sea útil conocer el sentido de esta celebración que comenzó el miércoles de ceniza y se alarga durante 40 días en lo que se conoce como la Cuaresma hasta la Semana Santa, previa a la celebración del Viernes de Dolores, que se celebra antes del inicio de la Semana Santa, y ese Viernes de Dolores simboliza el dolor de una madre por sus hijos y la sensibilidad de las mujeres, y el Domingo de Ramos, cuando se abre solemnemente las celebraciones litúrgicas y se conmemora el recuerdo de las palmas y de la entrada de Jesús a Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor en el Evangelio de San Marcos. La primera pregunta, ¿por qué la Semana Santa no cae en la misma fecha todos los años? En el Concilio de Nicea del año 325 se fijaron las condiciones para la fecha de la Semana Santa, entre ellas que la Pascua de Resurrección sea celebrada el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo. Y se calcula la luna llena, razón por la cual se da entre el 22 de marzo y no más allá del 25 de abril. Otra pregunta que me hacen, ¿qué se celebra cada uno de los días de la Semana Santa? El lunes, la unción de Jesús en la casa de Lázaro y la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén. El martes, Jesús dice que uno de los discípulos, Pedro en este caso, lo negará 3 veces y anticipa la traición de otro de los apóstoles, Judas. El miércoles, Judas Iscariote negocia en el Sanedrín a entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. El jueves se conmemora la realización del lavatorio de los pies a los discípulos y además se llevó a cabo la última cena, que es la institución de la misa o la Eucaristía, razón por la cual se bendicen actualmente en esa ceremonia los santos óleos y el crisma. Con ocasión de la crisis de 2020 del COVID-19, esa misa crismal se realizará en el mes de septiembre. Además, el jueves se recuerda la oración de Jesús en el huerto de los olivos en Getsemaní, horas antes de su arresto por la Guardia Romana. El Viernes Santo se conmemora la prisión de Jesús, interrogado por Caifás y por Poncio Pilatos, la flagelación, la coronación de espinas y el camino con la cruz, lo que se conoce como el Vía Crucis, hacia el Gólgota, donde Jesús será crucificado y morirá a las 5 de la tarde. ¿Quién fue Poncio Pilatos? ¿Quién fue Barrabás? Eso lo sabrán en un próximo capítulo en el cual hablaré de los villanos en la Semana Santa. ¿Quién era Simón de Cirene? Bueno, Simón de Cirene también aparece en la Semana Santa y el denominado Cireneo, por su gentilicio, fue, según los evangelios de San Marcos, Mateo y Lucas, la persona que ayuda a cargar con la cruz de Jesús hasta el Gólgota, donde luego sería crucificado. ¿Quién era Longinos? Según un texto bíblico apócrifo, Longinos era el soldado romano que atravesó el cuerpo de Jesús con la lanza cuando estaba en la cruz. ¿Quién era José de Arimatea? Era el hermano menor de Joaquín, el padre de la Virgen María, y a su vez era el dueño del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús muerto en la cruz. Es decir, José de Arimatea era tío abuelo del Señor. ¿Qué son los monumentos? Ahora que se pueden o no se pueden visitar los monumentos, ahora virtualmente seguramente, pues en todas las iglesias, a partir de la tarde-noche del Jueves Santo y hasta el mediodía del viernes, se deja expuesta en una custodia la hostia consagrada que representa la presencia de Jesús y a ello se le denomina monumento. La tradición en Colombia es visitar al menos 7 iglesias para pedir por nuestras necesidades. ¿Qué es el Vía Crucis? Es una de las devociones de oración que se desarrolla el Viernes Santo referida a los momentos vividos por Jesús de Nazaret desde el momento de su apresamiento hasta su crucifixión y sepultura. Corresponde a 14 momentos de la pasión y muerte del Señor. La primera, Jesús es condenado a muerte. Segunda, Jesús lleva la cruz en sus hombros.
Tercera, Jesús cae por primera vez. Cuarta, Jesús encuentra a María, su madre. Quinta, Jesús es ayudado por un cireneo. Sexta, Verónica limpia el rostro de Jesús. Séptima, Jesús cae por segunda vez. Octava, Jesús consuela a las mujeres que lloran. Novena, Jesús cae por tercera vez. Décima, despojan a Jesús de sus vestiduras. Décima primera, Jesús es clavado en la cruz. Décima segunda, Jesús muere en la cruz. Décima tercera, los discípulos de Jesús bajan el cuerpo de la cruz. Y décima cuarta, entierran a Jesús en el Santo Sepulcro. A propósito del tema, ¿qué son las siete palabras? Son las últimas frases pronunciadas por Jesús en la cruz antes de expirar o fallecer. Se conocen con el nombre de las siete palabras y corresponden a las siguientes. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, mujer, ahí tienes a tu hijo. Cuarta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta, tengo sed. Sexta, todo está cumplido. Y séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es el INRI? INRI es la inscripción que se grabó en la cruz de Cristo y corresponde a las palabras Jesús Nazarenos Rex Judaeorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Por qué se dice llorar como una Magdalena? Cuando Cristo muere, María Magdalena llora a sus pies junto a la Virgen María. Además, María Magdalena era prostituta, según se dice, y su llanto precisamente simboliza el arrepentimiento ante Dios de los pecadores. ¿Qué es eso de los mil Jesuses? Hay gente que lo realiza. Aunque es una tradición para el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, las familias paisas tenían la tradición de rezar mil veces Jesús, seguidos de la siguiente oración. Satanás, a mi casa no entrarás, en nuestros corazones no reinarás, porque el día de la Santa Cruz diremos mil veces Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué es una matraca? Es un instrumento de percusión formado por una rueda de tablas en forma de aspa que al girar son golpeadas por pequeños mazos produciendo un ruido seco y desagradable. En Semana Santa se hacía sonar a cambio de las campanas de las iglesias. ¿Qué son los 33 credos? Es una tradición la cual consiste en rezar ante el sepulcro de Jesús 33 veces el credo, con el propósito de pedir misericordia, aplacar actos violentos y catástrofes naturales y vencer las acechanzas del demonio. En Colombia se van haciendo nuditos en una cuerdita y antes se hacía en una hoja de palma del Domingo de Ramos, pero ahora como están prohibidos esos ramos, que era con las palmas de la palma de cera del Quindío o el ceroxilón quindihuense, árbol nacional de Colombia, está prohibido. ¿Qué son los sahumerios? Era costumbre el Viernes Santo bañarse y limpiar la casa con siete hierbas dulces para desterrar las malas energías. Esas hierbas eran menta, albahaca, hierbabuena, toronjil, limoncillo, siempre viva y canelón. Y hacer lo mismo con siete hierbas amargas, por así decirlo, para matizar las energías. Savia, altamicia, ruda, plateado, rompezaramagüey, de santracadera y matimbá. ¿Qué es el triduo pascual? Son los días en que la liturgia cristiana católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, siendo el momento central de la Semana Santa y del año litúrgico. Así concluye la cuaresma e inicia el tiempo de Pascua. ¿Qué sigue luego de la resurrección del Señor? A partir del domingo de resurrección se cambia el rezo a las 12 del día del Ángelus por el Regina Caeli, lo cual ocurre durante los siguientes 50 días hasta Pentecostés, que es la venida gloriosa del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y el colegio apostólico, es decir, los apóstoles que se encontraban allí reunidos en privado. Hay, sin embargo, también otras costumbres alrededor de la Semana Santa. En Colombia se han tejido muchos mitos sobre el particular, por ejemplo, que los abuelos debían castigar a los hijos y nietos azotándolos el Jueves Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa era que nadie podía bañarse los días santos porque supuestamente se volvía pescado, ni tampoco tener relaciones sexuales porque se iba a quedar pegado, ni bailar o escuchar música a alto volumen.
Una tradición muy extendida en España era la de indultar a un preso en Semana Santa. En Tunja, en Colombia, en cambio, se les liberaba jueves y viernes santo para ir a pedir limosna. Finalmente, el saludo a partir de la Pascua debe ser Felices Pascuas, por la Pascua de Resurrección, que precisamente denota la felicidad para los cristianos luego de un tiempo de recogimiento y arrepentimiento, razón por la cual en muchos países, salvo en Colombia, se utiliza la expresión más contento que unas Pascuas. Hasta aquí nuestra clase de hoy, Semana Santa para Dummies.